ejercicio ahí. Bueno, paso a nosotros. ¿Cuál es el lugar, hermanos? Mucho gusto de venir, vernos, de estar con ustedes. Hace mucho tiempo que no veníamos, pero Dios sabe que siempre estamos con ustedes. Uno siempre estamos pensando en nosotros y ustedes en nosotros, y así es así la iglesia, porque todos tenemos el mismo espíritu. Estos estudios, estas pláticas son grabadas y van para todos aquellos que quieren abrir la página de él. Sobre todo para todos los países de habla hispana, ¿verdad?, que escuchan estos mensajes a través de la página. Y por eso es que el hermano puso esta cámara, ¿verdad?, para grabarlos. Y después ustedes, los que puedan, cuando quieran, los pueden volver a escuchar. Esta mañana vamos a recordar algo sobre las 10 vírgenes de las que habla el Señor en una parábola en el capítulo 10 de Mateo. Y el aceite. ¿Por qué habla de 10 vírgenes y habla de un aceite? Es Mateo capítulo 25, si les dije uno o otro, es que no me acuerdo, pero es Mateo capítulo 25, y vamos a poner mucha atención, ¿verdad?, porque eran 10 vírgenes y habla de 5 que eran sabias y 5 que eran necias, o 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y dadles a los que venden y comprar para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor habló de esta parábola para dar a entender algo. Y dice que había 10 vírgenes, 5 eran prudentes y las otras eran necias, eran descuidadas. Las prudentes tomaron aceite, tomaron sus lámparas y tomaron aceite. ¿Para qué sirven las lámparas? Para alumbrar.
Y el aceite, que es el energético, ¿verdad?, que en esos tiempos se usaba para prender, para que las lámparas alumbraran. Sin embargo, en aquellos días, dice que cinco de ellas sí tomaron aceite para ir en la noche, ¿verdad?, caminando y alumbrarse, dice, pero las falsas o las necias o las que creían que no les hacía falta, ¿verdad?, pues no tomaron. Dice, las que eran fatuas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces ya no iban en el camino, ¿verdad? Pues se les, a las vírgenes que no habían tomado aceite, se les empezaron a apagar sus lámparas y les empezó a faltar el aceite. Y vieron que no habían tomado aceite. La palabra tomado en esta plática es muy importante, tomar, tomado. Entonces, ¿qué le dijeron a las otras vírgenes? Dice, pues, demos de vuestro aceite, ¿verdad? Dice, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falten nosotras, ya vosotras, dicen, pues mejor vayan con los que venden y comprar para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, pues dice que vino el Señor, ¿verdad? Vino el esposo, el verso 10 dice, y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cómo pudieron llegar las vírgenes prudentes? ¿Cómo recorrer todo el camino? Porque habían tomado aceite y sus lámparas les alumbraron todo el camino, pero las otras se les acabó el aceite, se les apagaron sus lámparas, no podían caminar. Y entonces, ya cuando llegaron, fueron a comprar, aparentemente que fueron a comprar, dice que la puerta ya estaba cerrada. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces es muy importante tomar el aceite para un energético. Ahora, el aceite significa o simboliza al Espíritu de Dios. El aceite es un energético que ahora lo usamos para, se usa más para cocinar, pero también se usa mucho en la industria, para mover maquinaria, para lubricar maquinaria, para proteger también cosas de acero, de lámina. El aceite es un energético y está simbolizando al Espíritu Santo. En este tiempo se habla mucho de energías que son renovables y energías que son sustentables. Por ejemplo, el hombre está buscando otro tipo de energías porque, aparte del petróleo, porque sabes que el petróleo pues ya se va a acabar, aunque siguen buscando, ¿verdad? Entonces empiezan a buscar otro tipo de energías, como la energía eólica, para poder mover las máquinas o que nos den luz o la energía solar, por ejemplo, porque también el gas pues ya se acaba o se va acabando y va subiendo de precio, en fin. Aquí el aceite está simbolizando en esta parábola al Espíritu de Dios.
energía se acaba. No es una energía renovable, es una energía sustentable. Y es sustentable por el mismo Dios, porque esta energía emana de Dios. Entonces nosotros como estudiantes de la Biblia o estudiantes de la Palabra de Dios debemos tomar de este aceite. Desde niños, por ejemplo, los niños que los tienen ahí adentro les están participando. Ya desde niños están cargando su porción para que sus lámparas siempre estén ardiendo. Y nosotros siempre, todos los días, y en particular como nos reunimos los sábados, debemos de tomar este aceite, esta energía, para que nunca se apaguen nuestras lámparas y podamos llegar hasta el final del camino, y cuando venga el Señor Jesucristo, entremos con Él, dice, a unas bodas que en la Biblia se llama la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿por qué necesitaban lámparas o que las alumbraran para ir a unas bodas? Porque las bodas eran en la noche. Y la novia tenía que ir hasta la casa del esposo o del novio, y allí el novio salía a recibir a la novia a medio camino. Y ahí la novia siempre iba acompañada por amigas, por 10 vírgenes que la acompañaban. Y ya cuando el esposo la recibía, la llevaba a la casa donde iba a hacer la fiesta, y ahí era la fiesta. Entonces necesitaban luz para llegar hasta la casa. Nosotros necesitamos luz para llegar hasta aquella casa que el Señor está preparando, que es la nueva Jerusalén. Ahora, nosotros otra vez debemos estar siempre pendientes de estar tomando ese aceite, de estar teniendo ese aceite. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Probablemente este estudio ya lo comenté de alguna manera, pero ahora lo estoy diciendo de otra. En el capítulo 6, en aquellos días habla la Escritura que había mucha necesidad en la iglesia. Había hermanos que eran de los griegos y había hermanos que eran de los judíos, que se habían convertido todos al cristianismo, y de otras naciones. Pero había mucha necesidad en la iglesia. Vamos a leer aquí el verso primero, dice: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los doce, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había una multitud allí, había una necesidad en la iglesia, había pobreza. Y aparentemente las viudas de la iglesia, que eran de nacionalidad judía, como que tenían preferencia. Pero las
pobres de la iglesia que venían de los griegos, como que eran menospreciadas. Y iban con quejas a los apóstoles y les decían, está pasando esto. Entonces los apóstoles dijeron, vamos a hacer algo. Nosotros no podemos dedicarnos a atender este tipo de situaciones y otro tipo de situaciones, dice, porque nosotros tenemos otro trabajo que hacer. Dice, pero vamos a hacer algo. Vamos a escoger siete varones. Y dice aquí la palabra que era una multitud. Era una multitud la que estaba allí reunida. El verso 2 dice, así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, ¿verdad? ¿Qué les dijeron? Escójanse 7 hombres que estén, ¿cómo dice la palabra? Llenos, dice, llenos de Espíritu Santo, dice. El verso 3 dice, buscad pues hermanos 7 varones de vosotros, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Bueno, era una multitud grande ahí. Ahora, ¿cómo supo esta multitud? Porque al final sí escogieron 7 personas. ¿Cómo supieron esa multitud que esos 7 que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo supieron? Ahora otra pregunta. Aquellos que no tenían el Espíritu Santo, ¿cómo supieron que esos 7 sí lo tenían? Es muy fácil, la diferencia es fácil, ¿verdad? Los hermanos que están llenos del Espíritu Santo inmediatamente se distinguen, aunque sean de una multitud. Pero había mucha unidad en la iglesia y también aquellos que no estaban al 100%, se dieron cuenta de ellos mismos y dijeron, no, pues nosotros no podemos. Nosotros no tenemos estas 3 cualidades y tampoco estamos llenos de esta energía o de este aceite. Pero sí reconocieron a 7. Y ahí dice los nombres de los 7 que escogieron, ¿verdad? Y dice, y plugo el parecer a toda la multitud. Fíjense otra vez, a toda la multitud. ¿Cómo cuántos serían, verdad? Dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito, y a Nicodemo. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. ¿Para qué les pusieron las manos encima? ¿Para qué les pusieron las manos encima si ya estaban llenos del Espíritu Santo? Les pusieron las manos encima para comisionarlos para determinado trabajo que ellos tenían que hacer. Ahora se dan cuenta cómo se trabaja en la iglesia. Si hay algún hermano o hermanos que tienen que ser enviados a determinada comisión, se tiene que dar por ellos, ponerles las manos. No para que reciban el Espíritu Santo, porque ya no tienen, pero para que vayan a hacer ese trabajo con la bendición de Dios. Otra vez, el Espíritu Santo es una energía que no se desgasta. Ahora, si aquellos 7 estaban al 100%, nosotros, ¿cómo estarían? Tendrían, a lo mejor unos nomás tenían el 75%, otros el 50%, otros a lo mejor el 10%, otros a lo mejor hasta así poquito el 5%. ¿Pero por qué? La razón es que no tomaban aceite en sus lámparas, o no tomaban del Espíritu Santo. En este tiempo es igual. Hay hermanos que pueden estar al 100% y hay otros que no están al 100%. Y en este tiempo se usa mucho esa expresión con personas en el mundo que dicen, por cualquier cosa que nos ven así medio mal, medio raro, medio falso, dicen, tú no estás al 100%, tú
tú no estás al 100, o ese no está al 100, ¿verdad? Pero hermanos, hablando otra vez en el sentido de la escritura, en el sentido de la energía de Dios en nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, todos tenemos que estar al 100%. Y al 100% quiere decir llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Es algo que es una energía, nos energiza. ¿Por qué muchos cumplen o actúan, obedecen, se implican en la iglesia, en la obra de Dios, en todas las tareas que sean posibles hacer dentro de la iglesia? ¿Por qué muchos lo hacen y por qué otros no? Porque no tienen la energía suficiente del aceite, que es el Espíritu de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo y Dios no dan el Espíritu por medida. No dicen, a ti te voy a dar nada más el 70%, o a ti te voy a dar el 10, el 20, no. El Señor, cuando le da a alguien, cuando se bautiza, les da el 100%. Ya después depende de cada quien cuánto, qué cantidad use de ese Espíritu Santo. ¿Cómo podemos usar del Espíritu Santo? ¿O cómo podemos tomar de ese Espíritu Santo? Orando, por ejemplo, pidiéndole a Dios. Dice, si a alguien le falta el Espíritu, dice, pídalo al Padre, y el Padre se lo va a dar. ¿De qué otra manera podemos recibir esa energía? Teniendo fe, creyendo, orando, bautizándonos, recibiendo de parte de Dios, estudiando la palabra de Dios. Los que estudian la palabra de Dios, estamos en contacto con la divinidad, con ese Dios que produce o que de quien mana esa energía que es eterna. Por eso dice Dios, dice que el que cree recibe el Espíritu como las arras, dice, como las arras, dice, para el día de vuestra redención. O sea, como que el Señor ahí nos da un adelanto. Dice, aquí está. Porque ¿qué son las arras? Cuando, por ejemplo, se acostumbra en otras organizaciones que dicen que las arras, ¿qué representan las arras? Representan una promesa, representan en realidad un anticipo, un enganche. Pero esa energía depende de cada uno de nosotros, cómo la use y cuánto quiera usar nuestra energía. En muchas situaciones y en todas las situaciones de nuestra vida podemos usar esta energía. Hablaba ya con los hermanos que el Espíritu Santo es como el procesador de una computadora. Aquí tenemos en nuestra computadora personal, tenemos toda la información que dice aquí la palabra, toda la información. Así como cuando vamos a la escuela y recibimos allí toda la información sobre la profesión que estudiamos, así también aquí en la iglesia venimos a recibir una información sobre esta profesión que es para vida eterna, para recibir vida eterna. Cuando decía el hermano, ¿qué recibirán todos aquellos que hayan cumplido, que hayan vencido? Dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo de tu Señor? La vida eterna. Entra en la vida, entra en el gozo de tu Señor. Muchos hermanos no tienen esta energía, no tienen esta voluntad, no tienen este ánimo. ¿Pero por qué? Porque sus lámparas se van apagando.
se van apagando y se van apagando. Y las de otros no, las de otros siguen vivas y siguen alumbrando y alumbran a otros y siguen cooperando y siguen cumpliendo. Aunque a veces no tengan en hablando lo material, como aquella viuda que dice que fue y echó la única moneda que tenía ahí. Todo lo que tenía lo puso ahí, pero tenía el ánimo y lo hizo con amor, lo hizo con gozo, ¿verdad? Y dijo el Señor, esta, que si yo les aseguro que esta mujer ha puesto más que todos los demás. Entonces, hermanos, el Señor, otra vez, el Espíritu Santo no se desgasta. No porque alguien vaya y evangelice a alguien, o porque alguien haga una obra en la iglesia, o porque oremos con un hermano, vamos a decir, no, ya me gasté 10% de la energía de Dios ahí. Haciendo ese trabajo ya me gasté 15% o 20%. Aunque fui a esa misión y ya regresé cansado y ya me gasté el 50%. No, el Espíritu Santo nunca se desgasta porque es de Dios. Otra vez, no es una energía renovable como aquella que, como la gasolina, que tenemos que ir ahí a una gasolinera a cargar. No. El Espíritu Santo siempre está ahí. Solo es cuestión que lo tomemos, que lo tomemos. Ahora, las vírgenes fatuas, ¿tomaron? No tomaron. ¿Y cómo estaban? ¿Llegaron al final del camino? No llegaron. ¿Qué le pasaba a sus lámparas? ¿Qué les estaba sucediendo? Se les estaban apagando sus lámparas. Y al final, le dijeron a los demás, danos de tu aceite, ven a los demás. Ahora yo les digo, ¿alguien le puede comprar el Espíritu Santo que alguien tenga a otra persona? No. ¿Puede en un momento dado a una persona ir con otra y decirle, yo sé que ese hermano está lleno del Espíritu Santo? Se ve que ese hermano está lleno de paz, de espiritualidad, de bendición. Podemos ir con ese hermano y decirle, véndeme 10% del Espíritu Santo. ¿Podemos? No. Y tampoco podemos ir a decirle, véndeme 15% de la paz que tú tienes, porque yo no tengo paz. O de la bendición que tú tienes, ¿no? Eso es individual. Individual, pero otra vez, esta parábola que dijo el Señor es muy ilustrativa para la iglesia en este tiempo. El que cinco hayan sido necias y no tomaron aceite, se les apagaron sus manos. Y el que cinco hayan sido inteligentes, prudentes, dice aquí el Señor, y en la Biblia en Dios dice sabias. Ellas sí tomaron, se procuraron su aceite. Esto no quiere decir, tal vez quiera decir que la mitad de la iglesia sean necios y la mitad sean sabios, ¿no? Lo que quiere decir en realidad es que hay una parte, sí, en la iglesia que no se provee de esa energía. Y hay otra parte que sí lo hace. Entonces, a veces tratamos de decir, bueno, ¿por qué unos hermanos? ¿O por qué? Y no estoy hablando en particular de la iglesia en Querétaro o de la iglesia en México, ¿no? En todas partes. ¿Por qué hay muchos hermanos que siempre están bien puntuales en la iglesia el sábado? ¿O por qué siempre son bien puntuales en sus ofrendas, en su tiempo, en venir a ayudar a limpiar, o en todo lo que se tiene que cooperar en las iglesias? O porque otros van y evangelizan y le pasan la información que tenemos de Dios aquí,
se la pasamos a otros. Ahora, como decía, este aceite, esta energía, este Espíritu Santo, es el procesador que tenemos aquí, de la información que tenemos aquí. Por ejemplo, si tenemos algún problema de que alguien ya se enojó con nosotros, aunque es nuestro enemigo, inmediatamente tenemos que usar el procesador, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué nos va a decir el Espíritu Santo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Dice, odia a tu enemigo o ora por tu enemigo. Así como esto, podemos estar enfermos y qué dice la palabra. ¿Qué dice este procesador que es el Espíritu Santo? Dice, hazte ve con los ancianos, que oren por ti, que te unen por así. Pero todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Y así estamos usando, y estamos usando de ese Espíritu Santo, estamos usando de ese aceite, y así permanecemos y vamos a permanecer hasta que venga el Señor. Y cuando venga el Señor y ya retorne, todos los que tomaron aceite consigo van a entrar con él en las bodas, como dice la palabra. Pero los que no hicieron caso, dice que ya cuando es criada como a ciegas, en la noche cuando, por ejemplo, aquí pues hay luz en las calles, pero yo he andado en pueblos, en ciudades, en pueblos allá lejos de donde hay energía eléctrica, y en la noche solamente las estrellas, cuando hay luna, te alumbra. Pero si no, pues andas oscuras y te tropiezas y no puedes andar. O te tardas más para llegar al lugar donde vas. Acuérdense que en otros pasajes aquí mismo en la Biblia dice que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué les va a decir el Señor? Si no los conozco, obradores de maldad. Porque dentro de ellos, dentro de sí mismos, por ejemplo, cuando dicen las vírgenes, en español dicen las vírgenes fatuas. En inglés dicen las vírgenes tontas o necias. Que también quiere decir arrogancia. Si no le damos lugar al aceite, al espíritu, a la energía de Dios, otra vez que no es una energía renovable, sino sustentable. Sustentable que viene de Dios. Y si es sustentable, es que nunca se acaba, que es eterna, y por eso Dios nos ofrece vida eterna. Tenemos que estar tomando de este aceite para tener vida eterna ya desde hoy. Desde hoy. Y no va. Y si nosotros queremos, la seguimos tomando de aquí, tomando. Y hay muchas maneras. Ahora, otra vez, volvemos a ese ejemplo. ¿Cómo pudieron aquella multitud escoger 7 hombres llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo se dieron cuenta? Era una multitud y se vayan y escojan entre todos 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues porque los demás no estaban llenos. Otra vez estaban al 70%, al 40%, al 30%, no sé. Pero no es porque el Espíritu Santo se haya gastado en ellos, no, lo que pasa es que no. No lo habían usado, no lo habían cargado en sus lámparas. Sin embargo, aquellos 7 llenos del Espíritu Santo, Dios los puso a hacer un trabajo. Vamos a leer una última escritura en Hechos capítulo 4. Y esta lo vamos a leer alternadamente, con mucho detenimiento, poniendo atención. Yo leo un verso y ustedes otro verso, hasta el verso.
hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchas veces
en las iglesias, en las congregaciones, hay estorbo, hay falta de fe. Y recordemos que esto mismo le pasó al Señor Jesucristo. Cuando dice que allá, cuando él llegó a su pueblo, ahí a su provincia, dice, allí no pudo hacerme un milagro. ¿Y por qué? Dice, porque había incredulidad. A veces la iglesia no está en paz, a veces están divididos, a veces hay murmuraciones, otra vez no están al 100%. Y todos debemos estar al 100% trabajando en unanimidad, en un común acuerdo, en paz, en fe. Y entonces el Espíritu de Dios, este aceite del que habla aquí el Señor, pues nos va a alumbrar. Nos va a alumbrar. Hay un pasaje aquí donde dice que también Pedro, estando, más bien acá habla de Pablo, y dice que Pablo, estando lleno del Espíritu Santo, dejó ciego a uno que se creía mago y que tenía por nombre Elimas, porque Pablo quería hablar la palabra, pero aquel hombre procuraba estorbarles. En Hechos capítulo 13, versos 4 adelante dice, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegamos a Cipro, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía a él y más el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniéndole los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese por la mano. ¿Qué hizo Pablo? Lo dejó ciego. ¿Con qué? Con el poder. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquel hombre se quedó a ciegas. Hermanos, y aquellas vírgenes que no agarraron aceite en sus lámparas también se quedaron como a ciegas. Y cuando ya llegaron a tocar la puerta, ya estaba cerrada. Salió el Señor y les dijo, ¿quiénes son ustedes? Y dice, yo no los conozco. Entonces, hermanos, procuremos ser llenos del Espíritu Santo. No está al 50, 70, al 25. Debemos estar al 100 en muchos aspectos. Esta es la palabra de Dios, este es el consejo en esta mañana. Y por encima todos un saludo de paz. De transmisión de paz de parte del concilio, de muchos hermanos de muchos países que vinieron a este concilio y que
verdad se siente ahí la presencia de esa vitalidad, de ese Espíritu de Dios y del Espíritu Santo. Entonces yo solamente les transmito un poquito de ese ambiente, de ese como queriendo proyectarles a ustedes esa vitalidad, esa energía, ese aceite que les mandan un saludo a los hermanos, reciban paz a vosotros.